Buenos días. A continuación les presento un resumen de noticias acontecidas en las últimas horas en el departamento de Intibucá. Autoridades de este departamento se reunieron con instituciones de primeras respuestas, de seguridad y prevención, entre otros actores claves con el objetivo del feriado morazánico. La policía preventiva será un ente primordial para la ejecución durante se desarrolla este feriado atípico. En efecto, ¿verdad? Estamos trabajando y coordinando con las autoridades de este departamento, SINAGER, COPECO, bomberos, y por eso estamos aquí en esta reunión para darle cumplimiento y brindar siempre lo que es la seguridad y mantener siempre la bioseguridad y el apoyo a la ciudadanía que nos va a visitar a este departamento. La operatividad la mantenemos al 100%, ¿verdad? En todo el departamento, lo que es en este municipio de aquí, de La Esperanza, Intibucá, vamos a mantener operativos fijos en las entradas y salidas, acompañado por el equipo de aquí de COPECO, bomberos y otras instituciones de este departamento. En el municipio de San Marcos de Sierra, Intibucá, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, en compañía de otras instituciones, realizaron la inspección de las mototaxis para comenzar con la reapertura prudente del transporte público. El Cuerpo de Bomberos de La Esperanza, Intibucá, a través de la Oficina Técnica y Prevención y Seguridad contra Incendio, realiza la inspección de 11 unidades de mototaxi en el municipio de San Marcos de la Sierra, Intibucá. Esto en apoyo al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y COPECO, en conjunto para realizar la inspección de todas las medidas de bioseguridad para la reapertura inteligente en el rubro de mototaxi en ese municipio. Entre otras noticias, en Bañaderos, Quirahuira, Mazaguari, Intibucá, se reportó una persona muerta de 62 años de edad. La víctima, identificada como Marcos Claros Castillo, originario y residente en la misma jurisdicción donde perdió la vida, de manera accidental, el cual cayó de un barranco de una altura de aproximadamente 70 metros, donde este camino es de difícil acceso. Según un relato de su hijo, manifiesta que su padre consumía bebidas alcohólicas y la última vez que lo vio fue el domingo en horas de la tarde, encontrándolo ya sin vida el día lunes por la mañana. Medicina Forense y la DPI realizaron el levantamiento médico legal, donde la causa de muerte fue por traumatismo encefalocraneano y la manera de muerte accidental. Seguidamente, el cuerpo fue entregado a sus familiares. Desde el departamento de Intibucá les informó Charlie Pineda para Noticias Hable Como Habla, Televisión Digital.